Saludos amigos y bienvenidos a su programa 3 Avenue Hoy. Les saluda Idalia Dinsi. Estamos entusiasmados aquí en casa para poder compartir esta siguiente hora. Me encanta la música. ¿Y ustedes en casa? Claro que sí, pero música buena. Música que eleva nuestros pensamientos, corazones al trono de Dios. Bueno, durante esta hora vamos a compartirla con un músico que ha impactado la vida espiritual de muchos, miles y miles de personas. Y esperamos que durante esta entrevista, si usted no lo ha escuchado, que también disfrute de la música y su corazón se conecte con el cielo, con el corazón de Dios. Se trata de nuestro invitado Jaime Jorge. Bienvenido, Jaime. Gracias, Idalia. Qué placer estar aquí contigo de nuevo y aquí en 3ABN después de ya unos añitos de ausencia. Sí, gracias a Dios por la oportunidad. Y gracias que pudimos reunirnos, porque considerando las condiciones del mundo, uno nunca sabe el de mañana. Así que, ¿qué has hecho durante este tiempo? Solamente un poquitín. He estado ocupado desde que ya las cosas se comenzaron a abrir, viajando y dando conciertos durante la pandemia. Ese periodo tan difícil para tantas personas, millones de personas alrededor del mundo. Sí. Una de las pocas cosas que sí pude hacer fue comenzar a dar clases de violín. Así que he tenido más de 50 alumnos durante ese tiempo. Qué bien. Todos los días por Zoom o por otras plataformas dando las clases de violín. Alrededor del mundo tengo alumnos de Brasil, de Perú, de Australia y de todos los Estados Unidos también. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que tenemos el maestro Jaime Jorge. Algo así. ¡Qué bendición ver crecer tu ministerio de tantos años que has ejercido en el ministerio de la música! Amén. Y has estado en muchos países. Creo que todos los países del mundo han llegado, casi. Pero por la gracia de Dios, amigos, hermanos en casa, si ustedes tienen jóvenes, niños que tocan instrumentos, o usted mismo conoce a otro adulto acerca de que toque algún instrumento, que le guste el tema de la música, por favor, dígale, sintonice el programa. Tenemos a Jaime Jorge con nosotros y vamos a ver cómo Dios ha utilizado este ministerio del maestro Jaime Jorge. Ya como escucharon, él es violinista para la honra y gloria de Dios. Bueno, antes de para continuar, quiero hacer una pausa y compartir un texto bíblico que Jaime lo tiene en su corazón y es importante para él y su ministerio. Dice así, Jeremías 33:3 dice así, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Me emocioné, me entusiasmé al leer y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Cuántas cosas no sabemos nosotros? Pero el Señor está dispuesto y presto a enseñarnos. Pero tenemos que clamar a Él. Así es. Ahí está la llave, por eso dice el versículo, clama a mí. Porque estando sentados aquí, esperando que Dios nos mande bendiciones o dinero o oportunidades, no puede ser. La vida es un acto de fe. Así es. Así que tenemos que clamar, es un verbo. Amén. Y cuando clamamos a Dios, entonces Él abre sus ventanas, sus puertas y nos bendice o nos guía o nos ayuda. Sí. Porque algunas veces pensamos que cuando Dios nos está bendiciendo, tenemos dinero, pero las bendiciones no necesariamente son dinero. O solamente dinero. Sí, sí. Y gracias por mencionar eso, porque el Señor nos responde y nos llena la vida en abundancia. Y es manera de bendiciones que nunca habíamos pensado o no la vemos llegar, pero llegó. Y uno dice, pero
El Señor se pasa de bueno, ¿verdad? Con nosotros, su misericordia. Así. Bueno, eso fue Jeremías 33:3. En este momento vamos a hacer una pausa para orar con nuestro público. Sé que hay dificultades y están clamando al Señor. Uh-huh. Y quizás Él no ha respondido todavía, pero sé que Él va a responder. Uh-huh. ¿Amén? Amén. Amén. Así que deseo durante esta hora, este momento de oración, que tú clames a Jehová en tu corazón, tu ser, tu mente, y no dudes que Él no te escucha, porque Él sí te escucha, y Él sí se preocupa genuinamente por tu bienestar, sea financiero, físico, emocional, espiritual, mental, de toda cualquier índole que estés sufriendo. Así que en este momento le voy a pedir a nuestro invitado, Jaime, por favor, puedes orar. Querido Padre, que reinas en los cielos, amén, te agradecemos por el privilegio de, gracias, ser tus hijos. Amén. Y también por la oportunidad de servirte, Señor. Gracias. Tú nos creaste para que nosotros te adoráramos. Uh-huh. Y es nuestro privilegio venir a ti en este, gracias, momento y clamar y decir, Señor, aquí están nuestros problemas, aquí, amén, están nuestros pesares, sí, sí, aquí están nuestras dificultades, nuestras incertidumbres, Señor, te las damos porque lo que queremos es la paz que solamente tú nos puedes dar. Sí, sí. Y quiero pedir por todas las personas que están asistiendo en este momento, uh-huh, y sus familias, que tu espíritu pueda estar con ellos, amén, y que tu bendición pueda caer en cada hogar. Sí, sí. Para que ellos puedan saber que sí servimos a un Dios todopoderoso. Amén. Señor. Y bendícenos en todo lo que vayamos a hacer, para que tú nos guíes para hacer luces, uh-huh, a un mundo que se está destruyendo, acabando en las tinieblas y en el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amigos. Confíen en Jehová. Si tienen poca fe, pida fe del Señor porque Él se los dará. Uh-huh. Bueno, continuamos con nuestra entrevista durante esta hora con Jaime Jorge. Sabemos que el músico, tú te dedicas a tiempo completo a la música. Háblanos acerca de la vida de un músico cristiano que se dedique a tiempo completo y cómo es que podemos apoyar el ministerio, no solamente el tuyo, pero también de todos los músicos. Yo diría que ser un músico cristiano es lo más hermoso y lo más difícil que existe. ¡Wow! Hermoso y difícil. Sí, sí. Okay. Por el lado hermoso, porque cuando uno tiene personas que vienen a hablar con uno después de una presentación, un concierto, un evento, y les dicen, yo estaba pensando suicidarme, yo estaba pasando por esta iglesia cuando escuché la música y algo me dijo, entra aquí, y yo me senté y yo sentí una paz, y ya después del programa de esta noche ya yo no quiero quitarme la vida porque, amén, yo quiero entregar mi vida, sí, al Señor. Para mí no hay nada mejor que eso. Uh-huh. Cuando un niño me dice, yo quiero dedicar mis talentos para la gloria de Dios, oh, sabiendo, precioso, cómo el mundo nos engaña diciéndonos, uh-huh, que las luces, uh-huh, que el alcohol, las drogas, uh-huh, todas esas cosas son lindas cuando llevan a la perdición. Sí. Sabiendo eso, entonces cuando uno ve a un niño, un joven que dice, yo quiero servir a Jesús, uh-huh, no hay nada mejor que eso. Es difícil porque un músico no tiene mucha estabilidad financiera, uh-huh, cuando hay conciertos y cuando no, no. Yo me siento muy afortunado porque ya el año que viene vamos a cumplir 35 años de ministerio musical. Gloria a Dios. Y en los últimos 20 años, uh-huh, sin contar el año de la pandemia, el año pasado, yo he tenido un promedio de más de 200 conciertos cada año, oh, por todos esos años. Así que el desafío para mí ha sido no poder aceptar invitaciones y oportunidades que, uh-huh, me han dado, porque para mí no es estar en un escenario o el, sí, dinero que voy a ganar, sí, sino usar el talento que Dios, uh-huh, me dio para su gloria y su honra. Uh-huh. Entonces, cuando me invitan a mí, me es difícil decir no, sí, porque siento que es una puerta que el Señor está abriendo. Sí, así, sí, que, y he tocado en chozas,
sí. en México, en Guatemala, sí. En la India, en Amén. Birmania, en chozas de guano con piso de fango, de, sí, de tierra, y en lugares como catedrales, la Catedral Cristal, Carnegie Hall, sí. Todo con el fin de poder animar a la gente uh-huh. a que o entreguen sus vidas a Jesús o que dediquen sus talentos para Amén. La honra y la gloria de Dios. Amén. Qué bueno que compartiste eso, porque ministrando de Carnegie Hall y esos lugares tan preciosos, prestigiosos, de buena reputación y todo, pues todo el mundo anhela llegar allá, pero tú no te olvidas de los que se están reuniendo, que no tienen techo sobre sus cabezas. Uh-huh. Así que Dios te ha dado una oportunidad de bendecir a esas personas e inspirarlos. Es interesante que a veces las personas dicen, pero es música instrumental. Cuéntanos, ¿qué es la música instrumental? Bueno, la música primeramente es el idioma internacional. Amén. Cuando yo he estado en países como Alemania, Japón, Francia, Noruega, donde de la única forma de compartir y que la gente entienda lo que yo estoy diciendo uh-huh. en inglés o en español o en portugués, que son las, uh-huh. los idiomas que yo hablo, necesito un traductor. Necesito un traductor que traduzca al japonés, al alemán, al francés, al ruso. Pero cuando yo voy a tocar el violín, el traductor se sienta, uh-huh. porque todo el mundo entiende el idioma de la música. Uh-huh. Entonces, es una cosa que abre puertas uh-huh. y derrumba barreras. Yo he estado en lugares como Rusia, donde no se permite predicar el evangelio públicamente. Uh-huh. Y hemos usado la música uh-huh. para predicar. Comienzo tocando música clásica, porque en esos países les gusta mucho la música clásica. Sí, sí. Y Hermoso. Comienzo a tocar himnos. Sí. Y la gente nunca había escuchado himnos como Oh, qué amigo nos es Cristo, Señor mi Dios, el Aleluya de Handel. Pero nadie se paraba, se quedaban así con la boca abierta, estupefactos, porque ya no era la música, sino el Espíritu Santo a través de la música que sí. estaba tocando el corazón Amén. De esas personas. Amén. Eso es lo que es la música instrumental. Amén. No tiene barreras. Sí, amén, gloria a Dios. A veces las personas, pierden esa bendición de conectarse con el cielo porque están buscando letra, pero uh-huh. lo que necesitan es inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Así que el Espíritu Santo hace su obra, y esas personas quienes no sabían ni que era una alabanza cristiana, recibieron esa bendición y seguramente sienten como que hay algo especial aquí, supernatural, ¿verdad que sí? Bueno, hay mucho para hablar con Jaime Jorge. La entrevista contigo lo debo de ser de 2 horas en vez de 1 hora, porque eres un hombre, un misionero activo para la gloria del Señor. Amén. Ya son casi 35 años de ministerio, pero no estás solo. Vamos a aclarar una cosa. Porque esa sonrisa que tú tienes y el apoyo que tienes de tu querida esposa Rachel, mm. ¿cómo está ella y los bebecitos de la casa, los perritos? Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales estamos tan felices y somos tan felices es que no tenemos hijos, así que no tenemos preocupación. Sí, sí. No es verdad. Los hijos son una bendición sí, de Dios. Sí, claro que sí. Pero durante este año, en julio, celebramos nuestro aniversario, uh-huh. el número 8 de luna de miel, y sí tenemos una hija sí. que es una perrita, sí. Y nosotros nos pasamos el tiempo mandándonos fotos y videos de nuestra de perrita que se llama Aria. Pero como tú mencionas, nada de esto fuera posible uh-huh. sin el apoyo y la participación de mi esposa Rochelle, Amén. Que es la parte más importante Amén. Después de Dios en Amén. Todo esto. Amén. Ella va conmigo algunas veces, cuando no, y estoy dando conciertos, ella está orando en la casa. Amén. Y viene la gente a hablar con ella Amén. Después de los conciertos, Amén. Ella ora con esas personas, anima a esas personas, Qué bien. Hace una conexión especial también. Así que es una gran bendición tener una esposa como Rochelle, sí. que no solamente me apoya, uh-huh. es parte integral de este ministerio. Amén, amén.
admirable para poder tener tu compañera contigo para el apoyo en ministerio. Claro. Así, eso se complementan uno al otro. Sí. Mira, Jaime, tú has estado ocupado, ya mencionamos que ahora das clases de violín, que gracias a Dios por esta crisis de la pandemia en estos tiempos, Dios te impresionó iniciar ese otro ministerio. Y seguramente los niños están entusiasmados. Yo quiero tocar como Jaime Jorge. Yo quiero ser como Jaime Jorge. Quiero que tomes esta oportunidad y hable al corazón de esos niños y esos seguidores tuyos. ¿Qué quieren? ¿Qué tú quieres? Que el mensaje que ellos tengan de ti. No solamente que te reconozcan como el gran violinista cubano, Jaime Jorge, pero ¿qué tú quieres dejar en los corazones de ellos? Yo quiero dejar en los corazones de ellos, especialmente los niños y los jóvenes, sí, que este tiempo, la juventud, va a pasar. Y si no invertimos ahora nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos, quizás al transcurso de los años continuemos sirviendo a Dios, pero vamos a mirar a esta etapa de tanta energía como un momento perdido. Y un vacío que ya no se puede llenar con nada. Cierto es. Que usemos estos recursos, talentos, tiempo, para dedicarlos a la obra de Dios. Porque el dinero va y viene. La ropa va y viene, los carros, las propiedades, las cosas materiales van y vienen. Pero el tesoro que nosotros hacemos en el reino de los cielos, nadie se lo puede quitar a uno. Así es. Y debemos invertir en las cosas eternales, no las cosas temporales. Amén. Yo creo que esas son unas palabras muy apropiadas, adecuadas para la alabanza que grabaste en nuestros estudios, sobre todo. Con ustedes, Jaime Jorge. Thank you.
La gloria para el Señor. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo tus manos, amén, tu gracias. Ministerio, de verdad, Jaime. Jaime, tú has estado apoyando en la obra del Señor por muchos años y no dejas, no descansas, porque Dios te pone otro proyecto más. Tú eres nativo de Cuba. Cuéntanos ahora, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué vas a hacer con la ayuda de Dios para que los hermanos y amigos puedan conocer más de tu ministerio? Bueno, desde el año 2000, que fue la primera vez que yo pude regresar a Cuba en 20 años, que fue cuando mi familia salió, yo he estado involucrado de alguna forma en la obra en Cuba. Sí. Primero con otro ministerio muy conocido, sí. Llevando Biblias, imprimiendo cursos bíblicos, pagando los salarios de los pastores y laicos, y así. Sí. Pero el Señor abrió una puerta hace 2 años, sí, que yo hasta tengo pena de decir que nunca tuve la fe de pensar que Dios lo podía hacer. Cuando tenía 10 años, sí, el gobierno comunista de Cuba me ofreció una beca para ir a Moscú y estudiar en el conservatorio de Tchaikovsky, violín allí. Me dijeron que quizás yo iba a ser famoso algún día, que mi familia iba a tener una vida mejor. Lo único que yo tenía que hacer era renunciar a mi fe en Jesucristo. Porque el comunismo y el socialismo no permite la creencia en Dios. Porque en esas ideologías y esos gobiernos, el gobierno es Dios. El Estado es Dios. Y persiguen a los cristianos. Sí. Entonces, como yo había nacido y me había criado en un hogar cristiano, mis padres me enseñaron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Así que yo le dije, no, yo no voy a renunciar a mi fe en Jesús por nada. Sí. Y aquella persona me dijo, pues tú posiblemente nunca vas a llegar a hacer nada. Pero Dios tenía otros planes para nuestra familia. Sí. Y salimos y vinimos a este país. Sí. Y hace 2 años yo tuve el gran privilegio de conocer a 2 de los mejores músicos clásicos de Cuba. Un barítono lírico de ópera, sí, que se llama Ulises Aquino. Sí. Y quizás el pianista clásico mejor y más grande en la historia de Cuba, Frank Fernández. Y pasamos unas horas hablando. Ellos me dijeron, alguien nos habló de ti, sí, queríamos conocerte, sí, hemos estado buscando en el internet y aquí y allá. Y la razón de todo esto es porque en 2 meses nosotros tenemos una presentación en el Gran Teatro de La Habana, el lugar más importante para un músico, artista clásico, o de la ópera o del ballet, sí, para presentarse. Me dijeron, nosotros te queremos invitar para que tú seas nuestro invitado especial y que toques con la Orquesta Nacional de Cuba. Así que el primer fin de semana de abril del 2019 yo fui, y casi 39 años después que aquella persona me había dicho que yo nunca iba a llegar a ser un buen violinista. Sí. Y quizás por la primera vez en la historia del comunismo en Cuba, un cristiano estaba en ese escenario tocando para la honra y la gloria de Dios. Y la gloria sea para Dios. Amén. La respuesta fue increíble de parte de la gente. Y yo creo que como resultado de eso, el Señor ha abierto las puertas, porque el gobierno nos ha permitido abrir una escuela de música. Gloria a Dios. Que comenzamos, amén, con 25 niños. Ya vamos a duplicar esa cifra, ya vamos a tener 50 niños. Espérame, pero Jaime, estamos en plena pandemia y cosas así. ¿Me están diciendo que tantos niños Dios ha traído al ministerio? Hemos, durante la pandemia, tenido que ajustar la forma en que hacemos las cosas. Sí. Los maestros que tenemos, porque tenemos varios maestros, qué bien, hacían las clases por WhatsApp. Sí. El niño le grababa la pieza o el ejercicio, la escala, y se lo mandaba al profesor, y lo escuchaba y le mandaba mensajes de voz, sí, con consejos o ideas o cosas así. Técnicas. Ya las cosas están abriéndose el mes que viene, en poco tiempo. Y entonces, en vez de tener 25, vamos a tener 50 niños. Gloria a Dios. Entonces,
hace un par de meses, yo pude ir a Cuba para comprar un edificio que va a ser la sede de nuestra escuela de música ahí en Cuba. Y el deseo es no solamente de enseñarle a estos niños a tocar un instrumento, sino llegarles a ellos y a sus familiares con el evangelio, compartir Jesucristo con eso. Eso es un programa que tenemos en Chattanooga, donde yo vivo, una escuela también de música. Estamos usando la música para predicar el evangelio. Amén. Así que estamos muy contentos de ver lo que Dios está haciendo. Y eso de ir a Cuba a comprar ese edificio fue prácticamente un milagro, cómo se abrieron las puertas para poder hacerlo. Así que estamos ahora sí redoblando nuestras energías y nuestro deseo para seguir en estos proyectos. Amén. Que Dios continúe. Gracias. Bendiciendo. Qué oportunidad única. Amén. Pero eso fue porque un niño de 10 años supo decir, yo amo a Jesús sobre todas las cosas. Y hoy día, después de grande, tú estás diciendo, tienen que saber, tienen que saber del amor de Dios. Amén. Con ustedes, Jaime Jorge, tienen que saber.
Amén. Tienen que saber del amor de Dios. Qué música tan inspiradora y nos ayuda a relajarnos y decir, Señor, tú y yo solos, vamos a hablar, vamos a comunicarnos. Por favor, habla mi corazón, muéstrame tu camino. Te estoy clamando, oh Señor, y confía que su palabra no regresa vacía, porque Él dice, cuando clamas, Él responderá. Así que, gloria al Señor, esa interpretación tan bella tienen que saber. Uh-huh. Es un trabajo que tú has tomado muy serio en tu ministerio. Uh-huh. Ese es tu propósito, tu misión, visión. Muéstranos, comparte con nosotros, ¿dónde tú ves al ministerio de Jaime Jorge, vamos a decir, en los próximos 2 años? Bueno, estamos tratando de crecer y expandir este trabajo que estamos haciendo. Uh-huh. Tenemos una escuela en el norte de Nicaragua, en la Trinidad, que estamos apoyando con un fin así también evangelístico, misionero, usando la música. Uh-huh. La escuela en Cuba y la escuela en Chattanooga, en Tennessee, uh-huh. Que es donde este servidor vive, con el mismo propósito de darles oportunidades a niños pobres, de tocar un instrumento, pero no solo eso, sino de compartir el evangelio con ellos. Entonces, yo quisiera llevar este programa a otras ciudades, quizás a otros países, donde se puedan tener pequeñas orquestas también, uh-huh. Y niños no solamente reciban oportunidades, sino también lleguen a tocar las vidas de otros niños. Así es. Y que ellos quieran usar sus talentos para la gloria del Señor. Entonces, todo eso es resultado de los conciertos. Sí. Comparto en mis conciertos el trabajo que estamos haciendo. Cuando la gente nos apoya, podemos entonces seguir expandiendo y creciendo. Amén. Y una de las cosas que he estado haciendo en los últimos años, Cuéntanos. Es organizar viajes a lugares como la Tierra Santa. Oh, excelente. Yo he llevado ya 6 grupos. 6. El año pasado fue el primer año en 7 años que no pude llevar un grupo por la pandemia. Oh. Pero entonces, al visitar lugares como la Tierra Santa, Gira de la Reforma en Europa, Grecia, en los pasos del apóstol Pablo, yo lo que trato de hacer la experiencia un poco diferente y única al tocar el violín, por ejemplo, en el Mar de Galilea, cuando nuestro grupo está en el barco, ahí yo toco maestros en Crespan las Aguas, cuando caminamos la Vía Dolorosa, ahí toco la Vía Dolorosa, en el lugar, en la tumba donde Jesús resucitó, el Aleluya de Handel, ahí tenemos Santa Cena y cosas así. Sí. Y acabo de regresar hace menos de 2 semanas de Grecia, y con un grupo de más de 30 personas, fuimos en los pasos del apóstol Pablo y también el apóstol Juan. ¡Qué hermoso! Fuimos a Filipo, a Tesalónica, a Corintios, toqué enfrente de la Acrópolis en Atenas, y visitamos hasta el calabozo donde Pablo y Silas estaban cuando a la medianoche el terremoto los liberó y los sacó de ahí. Amén. Y estábamos en camino también a Patmos, la isla de Patmos, donde tuvimos un culto afuera de la caverna donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Amén. Y allí yo toqué el himno Santo, 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 que fue inspirado en Apocalipsis 4, del 8 al 11, donde habla de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están en la presencia de Dios y solamente le dan gloria a Jesucristo. Amén. Así que estoy tratando de desarrollar también ese tipo de recurso para nuestro ministerio para poder seguir apoyando este trabajo y esta obra que estamos haciendo a través de la música. Así que lo que me estás diciendo es cualquier persona en cualquier parte del mundo se comunica contigo y tu secretaria, tu agente, y ellos van a orientar a la persona de cómo pueden participar en esto. Seguro que sí. ¿Esto es cada año? ¿Cómo es? Lo hacemos todos los años. Excelente. El año pasado no pudimos tener ninguna gira, obviamente. El año que viene tenemos varias. Muy bien. A hacer una de la Reforma en Europa. Excelente. Vamos a ir a Egipto y Jordania en
siguiendo el mismo paso del éxodo de los israelitas y de ahí vamos a la tierra prometida. ¡Ay, Señor! ¡Qué emoción! pero son unas experiencias diferentes porque además de visitar esos lugares que todo el mundo conoce, el monte Sinaí y el monte Nebo, ahí en esos lugares entonces tenemos presentaciones y música que añade a la experiencia. Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo fui, el 90% de la información que te dan los guías, aquí pasó a esto, y aquí estuvo esto, y aquí es tanta información que uno se le olvida. Sí. Pero cuando tiene cosas como la música, marca la experiencia en ese lugar y uno se acuerda de ella, no se olvida. Así que ese es el deseo de usar este don, este regalo de Dios, que es la música, un regalo que nos dio a todos los seres humanos para poder añadir a esa experiencia de estos lugares tan especiales. Bueno, Dios te dio ese ministerio. Así que sabemos que va a haber frutos de ese ministerio. Amén. Así que, amigos, uno piensa del miedo que a veces uno tiene para viajar a otros países, especialmente cuando se lanzan para esa área del mundo, pues entonces Satanás quiere que tengamos miedo y neutralizarnos para no disfrutar de la palabra de Dios en pleno gozo. Así que, ¿qué complemento? La música, caminando todos esos lugares, viendo donde Jesús caminó, donde Pablo, donde Juan, y bueno, tantas experiencias bíblicas que hemos leído y escuchado por años, y usted tiene la oportunidad no solamente de estudiar la palabra allá, pero también ayudar a tantos niños que necesitan formación. Así es. ¿Qué es lo que la educación de música hace en el niño? Bueno, mira, en nuestro programa en Chattanooga, los padres nos dicen que las notas de los niños en la escuela está subiendo. Gloria a Dios. Que su comportamiento está mejorando. Su relación interpersonal con otros niños, con los maestros, está mejorando. Todo eso ayuda a la música, porque la música afecta no solamente el espíritu, afecta a la mente, afecta el físico. Sí. Yo me acuerdo que yo iba a una organización con varios hospitales en Ohio y cada mes, por 3 años y medio, yo iba a tocar el violín 3 días al mes. Y yo tocaba en el ICU, en cuidado intensivo. Ajá, y en el en los lugares donde estaban los pacientes esperando o ya estaban en sus camas. Sí. ¿Y qué me decían los médicos? Cuando tú vienes y tocas el violín, yo no tengo que administrar medicamento de calmante. Porque los pacientes se tranquilizan y se relajan. Las enfermeras y enfermeros me decían, cuando tú vienes, nos da energía la música, seguimos haciendo nuestro trabajo. Amén. La música afecta el físico. Sí. Nuestro estado mental, físico, espiritual, ese es el poder de la música. Amén. Así que no podemos darnos por vencidos con nuestros hijos, ¿verdad? Siempre inculcar en ellos que busquen un instrumento para tocar. Amén. Y obvio, pues vamos a hablar del violín, porque el maestro Jaime Jorge, tremendo talento que Dios te ha dado, de verdad, qué bendición. Y es admirable que tomes de tu tiempo para ayudar a estos niños, niños de la calle, niños y familiares, que también ellos reciben esa instrucción tuya. Gracias a Dios por la tecnología de hoy. También. Porque así has podido llegar a todos esos países donde tus alumnos están aprendiendo hoy día a tocar violín. Así es. Y eso es por WhatsApp, que das las clases. Bueno, yo las hago por Zoom. Por Zoom. Pero en Cuba, cuando todo se cerró, y como no hay Zoom y no hay mucha conexión de internet, ellos usaban WhatsApp para grabar mensajitos y mandárselos y grabar la música que tocaban y las piezas y todo, y así es como se comunicaban. Qué bien, así hermoso. Que, sé que la música trae disciplina y también mueve nuestros corazones a un estado de adoración. Y cuando estaba hablando de cuando Juan escribió y que los ancianos estaban
Y todo lo que podían decir era santo, santo, santo. Santo. Hemos entrado a la presencia del Señor cuando hemos estado orando con devocional personal. Y es hermosa esa comunión con Dios. Pero en realidad, cuando todos anhelamos a llegar al cielo y ese momento, ese encuentro con Cristo Jesús, yo creo que nuestros corazones simplemente nos queremos postrar ante Él y cantarle santo, 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 todopoderoso. Con ustedes, Jaime Jorge, con el tema Santo, Santo, Santo. Un himno precioso, santo, santo, santo. Sí, santo es nuestro Señor y Salvador, aquel que dio todo por ti y por mí. No sé tú, Jaime, yo no sé, quisiéramos saber, ¿cuál pieza es la preferida de Jaime Jorge? Porque todas tantas cosas, ahora danos. Es que hay tanta música,
tan sublime, tan hermosa, inspirada toda por Dios. Amén. Beethoven, la Sinfonía Pastoral, la obra de Handel, el Aleluya, el Mesías, la obra más grande. Hay tanta música tan hermosa que es difícil, pero a mí me encantan tocar esos himnos como Santo, Santo, Santo. Clásicos. Que me llevan prácticamente a la presencia de Dios. Amén. Yo algunas veces siento que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo es tan palpable. Sí, amén. Que yo algunas veces tocando el violín me comienzo a llorar. Sí. Porque me doy cuenta que estoy en la presencia de Dios. Sí, Señor. En Hebreos 4:16 no dice que podemos venir arrastrándonos a ver si Dios no nos destruye por nuestro pecado. No, podemos venir con confianza, dice la palabra de Dios, a su presencia. Y yo quiero estar en la presencia del Señor. Amén. Y tenemos el privilegio de hacerlo cada día. Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, iniciaste tu carrera de músico con el apoyo e influencia de tus padres, me imagino. Pero llegó el momento en que Jaime Jorge tuvo que hacer la decisión. Yo voy a continuar haciendo esto. ¿Cómo fue eso? Y yo estaba en la escuela de medicina. ¿Cómo? Sí, yo estaba aquí en Illinois, en Champaign. Mira para allá. Ahí fue donde yo asistí a la Universidad de Illinois, la Escuela de Medicina. Yo estaba en el segundo año de la Escuela de Medicina porque mi sueño desde niño era de ser médico misionero. Yo no quería ser músico porque yo sabía cuán difícil es la carrera de la música. Sí. Pero el Señor me llamó y me sacó de la escuela de medicina para hacer ministerio musical. Por eso es que aun cuando las cosas se ponen difíciles, yo sé que Dios va a proveer por mis necesidades, porque yo estoy haciendo su voluntad. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, aunque no ganemos mucho dinero, Él siempre se va a preocupar por nosotros. Amén. Va a proveer por nuestras necesidades. Amén. Y tu fe ha aumentado. Amén. Consistentemente. Bueno, la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo pasé momentos muy desanimados durante la pandemia. Porque por 4 meses no di un concierto. Y es alguien que está acostumbrado a dar 4 conciertos todos los fines de semana. Increíble. Y yo me comencé a preguntar, ¿qué es lo que va a suceder? Nunca más voy a poder compartir. No era solamente de la forma en que yo me gano la vida, sino el llamado que Dios me dio. Sí. Pero Dios me enseñó y me impresionó una y otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Amén. Amigos, ustedes lo escucharon. Si les desea invitar a su comunidad, no duden en comunicarse con el Ministerio de Jaime Jorge. Vamos a dar y proveer los datos de contacto. Pueden tomarle una foto a la pantalla para que no se le olvide. Luego vamos a una pausa de noticiero y regresamos con Jaime Jorge aquí en su programa 3ABN Hoy. Su donación financiera es de gran ayuda para que este ministerio siga creciendo. Para contribuir con Healing Music INC, visite la página web www.jaimejorge.com. Puede llamar al 423-238-7944 o escriba al correo electrónico info@jaimejorge.com. La historia de 3ABN confirma que es un ministerio de origen divino. Durante la noche del 16 de noviembre del año 1984, Danny Shelton, un carpintero, no podía dormir. Esa noche le llegó un mensaje a su mente. Quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con los mensajes puros de los tres ángeles, una que contrarreste lo falso. Danny se preguntó, ¿será que es Dios que me está hablando? Elevó una oración pidiendo una señal para verificar si era un mensaje de Dios. Al llamar a un amigo, se dio cuenta que Dios le había contestado positivamente. Alabado sea Dios. Danny Shelton no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero tenía fe en Jehová, nuestro Dios todopoderoso.
Al darse cuenta que era un llamado de Dios, Danny dijo en oración: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Dentro de 48 horas, al visitar una iglesia, Danny escuchó algo que motivó su fe. Le ofrecieron cámaras y equipo para grabar programas de televisión que tenía un valor de $100,000. Esto fue un mensaje claro, que Dios iba a cumplir con su promesa registrada en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 3ABN comenzó a transmitir vía satélite en el otoño del año 1986. Hoy día nuestra señal satelital se puede recibir en todo el mundo. También se puede recibir en decenas de estaciones de televisión, centenares de empresas de cable y a través de la internet en todo el mundo. 3ABN transmite 9 canales de televisión con programación para toda la familia en inglés, español, portugués, francés y ruso. Transmitimos programación por radio y televisión. Desde que 3ABN comenzó a transmitir el Evangelio Eterno, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, centenares y miles de vidas han sido transformadas. Gloria sea a Dios. En Mateo 24:14, Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios es amor y Cristo viene muy pronto. Si usted desea ser parte de ganar almas para Cristo, le invitamos a enviar su ofrenda a 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llamando al 1-618-627-7021 o escribiendo a latino@3abn.tv. Ya se terminó esta hora con Jaime Jorge, pero quisiéramos darle la oportunidad, Jaime, para que tú mires a la cámara y hables a tu comunidad, la comunidad del Ministerio de Jaime Jorge. Bueno, primero quisiera agradecerte por la oportunidad de estar aquí, como también al Ministerio de 3ABN, que está llegando a millones de personas alrededor del mundo. Gloria a Dios. Y si pudiera compartir algo con nuestros televidentes, yo quisiera decirles que estamos viviendo, pasando momentos muy difíciles, pero no debemos estar sorprendidos, porque la Biblia dice que esto es lo que tiene que suceder antes de que regrese Jesús. La única esperanza que tenemos, la única esperanza que tiene este mundo es Jesucristo. Amén. Y yo quisiera animar y desafiar a todas las personas, especialmente a que fijemos nuestros ojos en Jesucristo. Él es el único que nos puede dar paz, nos puede dar seguridad. Y claro, nos ofreció la salvación cuando murió en la cruz del Calvario. Así que espero que tengamos el deseo de no solamente fijar nuestros ojos en Jesucristo, sino también dedicar y usar nuestros talentos para la honra y la gloria del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los siga guardando, para que podamos juntos, un día no muy lejano, estar en el reino de los cielos. Amén. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Amén. Gracias. Gracias a Dios y gracias, Jaime, sinceramente. Y amigos en casa, ya tienen los datos de contacto. Si lo necesitan nuevamente, pueden comunicarse con nosotros aquí en su canal 3ABN Latino y con gusto le damos los datos. No olviden, él está dispuesto a hacer conciertos en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. We'll be right back.